Nuestra Comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Informa. Ya comienza El Jefe Informa. A través del Jefe 96.7 y 105.3 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros a través del 105.3 FM, El Jefe con todo el poder. Y también para todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestra página de Facebook, El Jefe FM. Bueno, pues yo quiero darles la bienvenida y, bueno, recordarles que por aquí nos pueden estar, sintonizando. Vamos a estar con nuestros amigos como cada viernes, PRMG One. Les saluda Alex Jantes y es para mí un placer nuevamente darles la bienvenida a Carla Salas, que nos trae una invitada de lujo el día de hoy. Carla, ¿cómo te encuentras? Nos escuchan, me encuentro muy muy bien aquí, como siempre trayéndoles buena información en torno a la compra de su casa. Siempre es en torno a la compra de su casa. Y bueno, hoy tenemos invitada de lujo. Nos acompaña Anita Cortés de Ameri Agency. Y ella nos va a estar guiando un poquito en cuanto a los seguros. Es muy importante que usted tenga seguro para su casa. De hecho, usted no puede cerrar un préstamo si no tiene la aseguranza en su casa. Pero Anita nos va a tocar un poquito más de eso. Anita, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Alex, por invitarme al programa y también a PRMG por patrocinar este espacio para poder educar a la gente en cuanto a los seguros. Previamente la emisión, estábamos hablando con Carla de la dificultad que hubo hace unos días, precisamente cuando hubo tantas lluvias y lamentablemente la gente tuvo problemas de inundaciones en sus casas. Uh-huh. Comentamos algo al respecto, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Porque ya como les dije, sí necesita usted tener un seguro a la hora de cerrar su préstamo. Y obviamente PRMG siempre va a estar en partnership o en asociación con compañías como Ameri Agency para darle esa información a usted, para darle ese servicio a usted. Ahora, ¿qué pasa? Que todos los detalles a la hora del cierre, y Anita, corrígeme, a la hora del cierre se les dan, ¿cierto?, de cuál es el tipo de cobertura y demás. Pero, ¿qué pasa en un tipo de siniestro como este? O sea, las inundaciones. ¿A dónde acudo? ¿Cómo hago? Sí, bueno, ha habido mucha lluvia, lamentablemente, en áreas que la gente no considera que sea necesario tener una póliza de inundación. Muchos de nuestros clientes confunden la póliza de la casa con que tiene la cobertura de inundación. Son dos pólizas realmente diferentes. La póliza de la casa tiene las coberturas de la casa, le incluye lo que es la casa en sí, las pertenencias, los daños a terceros en la casa y los gastos médicos, y tiene un deducible. Y la póliza de inundación o flood insurance es una póliza totalmente de coberturas aparte que básicamente se activa pues en el momento de una inundación. ¿Quién regula esto? Lo regula básicamente FEMA. FEMA es la organización, es de Federal Emergency Management Agency. Esta organización lo que hace es que genera las diferentes áreas o básicamente utiliza diferentes áreas y le dice si usted está en una área en la que realmente necesita tener una póliza de inundación o si realmente no la necesita, pues no es necesario que la tenga. No todo mundo necesita tener una póliza de inundación si no vive en un área de alto riesgo. ¿Y qué pasa, Anita, si en el momento nos dimos cuenta no la teníamos? ¿La podríamos agregar? Bien, la póliza de inundación, a diferencia de una póliza normal, tiene 30 días de vigencia después de que se activa. Eso quiere decir que si usted ve que empezó a llover y todo eso, llama a su agente y le dice, por favor, adicióneme la cobertura a mi póliza, porque mucha gente piensa que es una cobertura adicional. O no, empiéceme una póliza de inundación. Sí, lo puede hacer en ese momento, pero no le va a cubrir el primer siniestro. Le va a cubrir realmente hasta después de 30 días en adelante.
Ok, qué importante el estar informado, uh-huh. el que tenga usted toda la información ahí a la mano, porque pues viene un siniestro como lo que nos acaba de pasar hace una semana, ¿cierto? Y pues no sabemos ni a dónde acudir y ni demás. Ahora, Anita, en base a los reclamos, ¿dónde hago yo un reclamo? ¿Qué pasa si, bueno, esto pasó por mi área? ¿Y dónde hago el reclamo? ¿A quién me comunico? ¿A dónde acudo? Sea para una póliza de inundación o sea para una póliza de cobertura normal de su casa, lo primero que tiene que hacer son 6 pasos que debe realizar en el momento de que usted necesite hacer el reclamo de su póliza de casa. El primer paso, obviamente, es comunicarse con la compañía de seguros. Si tiene su póliza con AmeriAgency, pues va a tener un agente asignado bilingüe al cual usted le puede hablar y decirle, bueno, mire, esto fue lo que me sucedió. Ese es el primer paso. Contacte a su agente, hable con él y dígale qué fue lo que pasó. El segundo paso, y también muy importante, yo diría que es tener papel y lápiz a la mano uh-huh. para que en el momento que contacta a la persona que hace la llamada, tenga va a recibir bastante información y tenga dónde anotar, porque esa información la va a necesitar en un tiempo determinado, uh-huh. la va a necesitar después. ¿Qué información es la que necesita o qué información es la que le van a dar en esa llamada? Normalmente le toman toda la información de lo que está pasando y se abre un caso. Entonces se genera un número de caso, que es muy importante que siempre lo guarden, porque algunas veces tenemos clientes que nos llaman y nos dicen, pero mire, ¿cómo va mi caso? Y no es por el nombre, no es por la dirección, es por el número de caso que realmente nosotros podemos ayudarlo, podemos mirarlo, podemos contactarlo. Uh-huh. Súper importante. Nuestro tercer paso sería guardar toda la información de contacto, que es lo que les acabo de decir, pero adicional a eso, empezar a guardar toda la información de estimados que pueda hacer. No es obligatorio hacer los estimados, si no quiere. La compañía de seguros se encarga de eso. Uh-huh. Pero algunas veces la persona, digamos, muchas veces pasa con el techo. Digamos en el de inundación, por ejemplo, o en el de lluvia, cuando llueve bastante o cuando hay hail damage, granizados, esas bolas de hielo pegan muy duro al techo y lamentablemente sacan los shingles o lo dañan un poco, y esas tejas hay que reemplazarlas y eso tiene un costo. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando está tomando las notas de los contactos o de los presupuestos? Toda esa información debe irla archivando poco a poco. ¿Para qué? Para hacer una documentación de daños, que ese es básicamente nuestro siguiente paso, nuestro cuarto paso. En la documentación de daños es listar todo lo que se ha dañado durante el siniestro. ¿Pero qué pasa? Muchas veces durante ese momento usted no se ha dado cuenta de todo. ¿Por qué? Porque simplemente está en shock de lo que acaba de pasar y días después es que se da cuenta. Usted va a tener un tiempo determinado, de todas maneras, en el que va a poder ver qué otras cosas van pasando. Y esa era mi otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué tiempo, después de que pasó el incidente, tengo para presentar el reclamo? Muy, muy buena pregunta, porque cada compañía de seguros tiene un tiempo diferente. En la mayoría es un año. Por ejemplo, AmeriAgency, que asegura propiedades en diferentes estados, eso se regula basado en cada estado. No es lo mismo, digamos, una propiedad en California a tener una propiedad en Tennessee. En Tennessee, normalmente la compañía de seguros da un año después de que pasa el siniestro o después de que se cierra el caso para que la persona todavía pueda seguir, digamos, añadiendo o haya visto algo diferente, que pueda uh-huh. reabrirse el caso, da un año. Uh-huh. Ok, entonces tenemos un tiempo bastante extenso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si después de ese año me doy cuenta que no reparé algo uh-huh. y que fue del mismo siniestro? O sea, que salió este problemita, ¿no? En medio de... Que sabemos que es del mismo siniestro, pero pues ya pasó el tiempo, ya pasó el año. ¿Qué hacemos en ese caso? Ok. Puede reabrirse el caso todavía. Puede contactar a la gente de nuevo y le dice, bueno, mire, pongamos un caso específico. Uh-huh. Digamos que... una inundación, que es lo más común en este momento. En este momento, digamos que empezó a haber una gotera, vinieron, arreglaron la gotera, pero no se dieron cuenta que de pronto el agua seguía por el techo y eso abrió otra gotera en otro lado más adelante, 3 o un año después. Contacta otra vez a su agente y le dice, bueno, mire, creo que esto fue de ese siniestro, van a volver a mandar otro ajustador
para que vuelva otra vez a abrir el caso y vuelva a hacer otra inspección, básicamente, hasta que realmente queda pues la casa totalmente arreglada. ¿Y el costo del ajustador corre por parte del cliente o por parte de la agencia? Nada de esas cosas tiene ningún costo para el cliente. Okay. El cliente básicamente, si tiene una póliza de seguro, debe estar totalmente protegido en caso de un siniestro. No tiene por qué sacar nada de su bolsillo. Sin embargo, eso no quiere decir que si hay un siniestro y la propiedad está, digamos, tiene la oportunidad de que hayan daños más rápidos más adelante, o que se sigan dañando más cosas, o que, por ejemplo, a ver, por decir algo, se cayó un árbol y una de las ramas empezó a afectar el techo, y resulta que si se sigue dejando el árbol ahí, pues va a seguir dañando el techo. Claro. Si realmente no se toman las medidas necesarias en ese momento, pues va a dañar más las cosas. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues llama a alguien a que le quite el árbol, ¿cierto? O llama a alguien a que lo ayude en ese momento. Uh-huh. Incluye esos gastos. Guarda los recibos, se lo presenta a la compañía de seguros, y la compañía de seguros le debe hacer un reembolso de todo el dinero que haya gastado. Wow, qué interesante. Vamos a ir a unos cortes comerciales, pero vamos a regresar con más información, claro, sí, más preguntas, porque tenemos bastantes dudas todavía, ¿no? Bastantes preguntas. Y para toda la gente que nos está escuchando a través del 105.3 FM, recordarles que son más que bienvenidos a mandar sus preguntas o a llamar a nuestro teléfono de cabina 615-732-5333 o nuestro WhatsApp del jefe 615-992-1640. También pueden comentar en nuestro video live, pueden comentar en la sección de comentarios cualquier duda que ustedes tengan. Recuerden, estamos con nuestros amigos de PRMG One y nos acompaña también Ana María, que tiene toda la información acerca de los seguros de casa. Vamos a los cortes comerciales y regresamos. Usted no le mueva, continuamos con más a través del jefe 105.3 FM con todo el poder. Es hora de que bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Continuamos con mucho más.
Gracias por continuar con nosotros. Ya a la 1:19 PM, estás escuchando El Jefe 105.3 FM, El Jefe Informa, y también a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través del Jefe, está escuchando nuestra comunidad. Tenemos a nuestros amigos de PRMG One el día de hoy, como todos los viernes, y nos traen a nuestra invitada de lujo que tiene muchísima información importante acerca de las aseguranzas, los seguros. Si usted tiene preguntas, bueno, recuerde que puede llamarnos a cabina al 615-732-5333 o enviarnos sus dudas al WhatsApp del Jefe, 615-992-1640. ¿En qué estábamos? Platíquenos. Estábamos hablando de todo esto que está pasando. Mucha gente no se espera que ocurran desgracias, ¿no? Pero pues desafortunadamente las desgracias no avisan. Así es. Y es por eso que tenemos que tener un buen agente de tanto de seguros como si va a comprar una casa. Que nos recomienden, ¿no? Que nos recomienden, que nos digan, ¿sabes qué? Antes de otorgarte tu crédito, tengo que recomendarte con alguien que te pueda hablar acerca de seguros. Así es. Entonces, Anita, haznos un pequeño resumen de todo lo que nos has informado, que es demasiado, que es muy bueno. Y entonces, haznos un pequeñito resumen para entrar en otro tema bien importante. Sí, en realidad suena como bastante información, pero la mayoría, el agente de seguros que le ayude a usted es el que realmente debe ayudarlo en todo este proceso. Exacto. Básicamente, la recopilación son... Tenemos 6 pasos en caso de que llegue a haber un siniestro o un accidente o algo llegue a pasar en su casa. En esos 6 pasos usted va a saber cómo presentar un reclamo a una compañía de seguros y qué es lo que debe hacer. El primer paso básicamente es obviamente llamar a la compañía de seguros. El segundo paso, tome papel y lápiz, haga las preguntas pertinentes y tome toda la información y las notas necesarias que necesite para poder continuar en el proceso del reclamo. El tercer paso es, obviamente, guarde su número de caso. Su número de caso no es por el número de la póliza, no es por el nombre de la póliza ni nada, sino el número de caso. El cuarto es documente todos, disculpe, todos los daños. Es decir, haga una lista de los daños que hay en ese momento que usted puede percibir. Eso no quiere decir que más adelante, si usted ve más daños, no vaya a poder colocarlos en el reclamo, claro que sí, pero si es posible, trate de listar todo lo que ha pasado en ese momento o todo lo que los daños que tiene hasta ese momento. El quinto paso es asegúrese de que la propiedad no tenga futuros daños, es decir, tome las medidas necesarias o las precauciones o lo que pueda hacer provisional para que no hayan daños más grandes. Y lo sexto es si tiene que hacer gastos, ay, muchas gracias. Si tiene que hacer gastos durante en el momento de hacer las reparaciones provisorias para que no haya daños más grandes, pues básicamente guarde todos los recibos para que más adelante la compañía de seguros le reembolse y le devuelva el dinero y así usted pues no tenga que hacer ningún gasto de su bolsillo. Porque de eso se trata, que si está asegurado, pues la póliza le cubra, ¿no? Claro que sí. Y Anita, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomiendas? ¿Llamar directamente a la compañía con la que tenemos el seguro o llamar a la agencia, en este caso a Mary Agency? ¿Cuál de las dos o qué beneficios hay de llamar a una o a la otra? Si llama directamente a su agente lo va a remitir con un ajustador o con alguien que le lleve el caso. Entonces, estamos hablando de 2 pasos. Okay. Si llama directamente a la compañía, pues es un solo paso. Pero mucha gente no tiene el teléfono de la compañía, pero sabe el contacto de su agente. Entonces, por eso es que llama primero a la gente. Ahora, pasa el tiempo y mucha gente omite el segundo paso, el de tomar la nota y guardar los datos. Entonces, vuelve y llama a la gente y le dice, oiga, no me han llamado, no han venido a arreglarme, sí. Nadie ha venido. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay un número de caso, no tiene cómo, no sabe a dónde ni siquiera tiene que llamar. Normalmente en la póliza de seguro, es decir, cuando firma la aplicación, siempre está el número de la compañía arriba. Normalmente siempre es un 1-800. Usted llama, dice, mire, yo estoy con la compañía, por decir algo, PPP. Mi nombre es Pepita Pérez o el nombre que tenga. El número de mi póliza es tal. Necesito presentar un reclamo. Esto fue lo que sucedió en mi casa. ¿Y qué debo hacer? Entonces ahí toma papel y lápiz, le dice, bueno, el número de su caso va a ser el siguiente, el nombre del ajustador que va a llevar su caso es tal persona, este es el número de teléfono de él en caso de que necesite contactarse con él directamente y vamos a hacer una cita para que el ajustador vaya a su casa a poder mirar cuáles son los daños.
Ok, perfecto. Excelente información. Muchas gracias, Anita. Ahora, ¿qué pasos debo seguir o cuáles son los pasos después de que ya presenté el reclamo? Listo, ya hicimos la llamada, ya tomamos las... Ya tomamos nota, ya tenemos el número de caso, ya tenemos todo. ¿Qué es lo que sigue? Hicimos las reparaciones necesarias. Exacto. También para que no haya daños futuros. Y en ese momento, entonces, el paso a seguir es que la compañía asigna una persona que es el ajustador. Tiene diferentes nombres, le llaman ajustador... Bueno, tiene diferentes nombres. El todo caso es que esa persona va a su casa y empieza a ser estimados de lo que realmente ha pasado. Eso no quiere decir que lo que él diga que cuesta el daño es lo que realmente vaya a ser. Digamos que si usted tiene otros, usted está en su derecho totalmente, usted está libre de tomar otros estimados, de escuchar otras opiniones, no necesariamente solamente la de la compañía, es la que tiene que ser. Se da un estimado de costo, digamos, de cuánto será el daño, pero no es solamente el que dice el ajustador. Podríamos, perdón, Anita, podríamos entonces, nosotros si tenemos un conocido en el área, podríamos traerlo a la casa, que él nos dé un estimado y entonces se envía a la aseguradora para que ellos pues vean si pues procede. Exacto. En ese caso, por ejemplo, es cuando entra el agente. Por eso es tan importante tener un buen agente de seguros, porque en ese momento es cuando el agente te va a ayudar a ti a decir, oh, ok, esto pertenece a este reclamo, déjeme, me comunico con su ajustador y envío esta documentación necesaria para que vean qué fue lo que faltó o porque realmente le cubrieron tan poco. Es importante, muy importante estar bien representado, tener una persona que tenga la experiencia necesaria para que pueda hacer eso, porque si no, si el agente no lo sabe, pues simplemente usted va a perder ahí dinero y pues ni modos. Uh-huh. Claro, siempre es importante tener a las personas indicadas y que sepan a la par, ¿cierto? Porque igual que con el préstamo, hay muchas cosas que usted puede dejar pasar o inclusive no le dicen, no le dejan saber, y al final es cuando se da cuenta, cuando ya no queremos que se den cuenta, porque hay muchas cosas que les van a perjudicar. Y bueno, ahora Anita, otra pregunta. A la hora del pago, ¿ok? Entonces ya tengo, pongamos un ejemplo, yo busqué a la persona me hizo a mí las reparaciones, yo le pago a la persona, ¿quién recibe el pago en este caso? Sí, bueno, aquí hay dos casos diferentes que estamos hablando. Digamos que hicimos las reparaciones, pueden ser estas reparaciones que son provisorias, solamente para evitar más daños. Esos recibos los guardo yo, se los paso a mi agente se los pasa a la compañía para que me devuelva el dinero. Ahora, ya estamos hablando que se cerró el caso y realmente la compañía manda el cheque para que usted haga los arreglos con quien quiera. Entonces, cuando la casa está hipotecada, es decir, cuando la casa tiene un préstamo, el cheque sale a nombre de los dos. Sale a nombre del dueño de la casa en papeles y el dueño de la casa en banco, que es el banco básicamente, porque la casa no es de uno si realmente no la ha acabado de pagar. Claro. Muchas personas se alegran o tratan de decir, oh, bueno, voy a cambiar mi techo, me dan $15,000, me voy para Miami, me voy para, bueno, en fin, me voy de vacaciones. Realmente la compañía de seguro trata de asegurarse de que usted haga las reparaciones necesarias y por eso es que hace el cheque a nombre de los dos. Si la casa, pues ya usted la ha acabado de pagar, pues solamente el cheque sale a nombre suyo. Y si usted pues no quiere hacer las reparaciones, ya está en usted, porque más adelante no va a poder presentar un reclamo de, digamos, del techo o de lo que se haya dado, porque va a quedar en el registro de su póliza. Ahora, va y dice usted, no, yo voy a agarro la póliza en otra agencia y allá no lo van a ver. Mm-mm. Eso queda en la dirección de su casa. Eso siempre va a quedar registrado. Uh-huh. Anita, y tengo una pregunta que acaba de venir a mi mente. ¿Cuántos reclamos al año podríamos tener? Bueno, eso no tiene un no tiene un número que tú digas dos o tres, porque en realidad la póliza de seguro funciona para protegerte en el evento de que pase algo inesperado, un siniestro, y tú nunca sabes qué va a pasar. Tú nunca sabes si 4 o 5 tornados te dieron en ese mismo año o si realmente no pasó ninguno. Entonces, por eso es que, por ejemplo, nosotros que vendemos en áreas como la Florida, que hay huracanes, las pólizas de seguro son de un valor mucho más elevado allá que obviamente acá. No es lo mismo asegurar una casa en Tennessee, asegurar una casa en California, donde el mercado es mucho más alto. Entonces, varía en eso, pero no hay un límite
de reclamos, solamente que cada reclamo, obviamente, para evitar ese tipo de cosas, tiene un deducible. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted hace un reclamo, una parte del dinero sale de su bolsillo. Normalmente los deducibles son de $500, pero pues algunas veces la gente trata de subirlos un poco para que el monto de la póliza baje. Es decir, si el deducible es más alto, el valor de la póliza es más bajo. Son inversos. Pero normalmente casi siempre son $500 y de ahí en adelante pues cubre la compañía hasta lo que sea. Wow, es muy interesante todo lo que estamos hablando y siempre que viene Carla le recordamos a toda la gente que es importante tener la representación adecuada. Así y es. Más que nada en estos temas que son tan delicados porque estamos hablando de nuestro propio patrimonio, que tengan el apoyo de una persona, de un agente que sea bilingüe, que entienda las necesidades de nuestra gente, es muy importante porque yo creo que nos ponemos en el propio lugar del cliente, ¿no? Y que entiendan absolutamente todo porque una póliza de por sí, o sea, leer todos esos documentos es difícil. Es por eso que tener el agente adecuado yo creo que es la mejor opción. Y qué mejor que decirles a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que si ustedes van con PR&G One, bueno, pues van a tener a los mejores agentes. Tienen toda la ayuda, ustedes han visto. Viernes con viernes nos traen invitados especiales, invitados que traen toda la información que nosotros necesitamos. Y yo quiero invitar a la gente que está viendo en este momento el video, que nos está escuchando, que no se pierdan todos los viernes, porque Carla nos trae mucha información también importante. Y bueno, pues yo quiero pedirles a ustedes que nos hagan un resumen de lo que hablamos el día de hoy, ya para despedirnos, algo más que les gustaría agregar para toda la gente, y no sé, invitarlos para que les llamen a ustedes mismos también. Recuerden que el número de teléfono está apareciendo en pantalla, pero también para todos nuestros radioescuchas que no lo están escuchando, que no lo pueden ver. Están viendo, exactamente. Sí. Bueno, al 615 a PRMG usted puede llamar al 615-492-4580. 615-492-4580. Muy importante que usted sepa que a la hora de que usted vaya y aplique para su préstamo y usted ya tenga el contrato en su casa, ya estemos en el proceso del proceso del préstamo, porque así se llama, usted va a contar con esa referencia de parte de PRMG. PRMG se comunica directamente con nuestros amigos de Ameri Agency y ellos van a buscar la manera y la cuota necesaria para el préstamo. Entonces, ese paso usted se lo va a ahorrar y nosotros internamente vamos a hacer toda la negociación para que tenga usted un muy buen quote, una muy buena cuota para tener la aseguranza necesaria, obviamente, para el préstamo. Entonces, es muy importante eso también que usted tome en cuenta y recuerde, si usted no está listo para el préstamo de su casa, si usted siente que no está listo, márquenos y nosotros le vamos a dar un plan de acción a seguir para que usted esté listo en un futuro cercano. Para todos nuestros amigos que también buscan refinanciar casa, por favor, márquenos y nosotros le vamos a dar toda la información necesaria. 615-492-4580. Y Anita, adelante. Bueno, en Ameri Agency, nosotros somos una agencia desde el año 98, tenemos más de 20 años en el mercado, haciendo todo tipo de seguros, casa, carro, vida y comercial. El teléfono que pueden llamar local es el 615-209-9362. Si tiene un amigo, hermano que desea moverse a Tennessee y que está buscando aseguranza en cualquier otro estado o que viene de otro estado, también nosotros podemos ayudarle. Aseguramos en 41 estados en Estados Unidos, entonces podemos ayudarle a trasladar sus pólizas o asegurar su propiedad en cualquier otro estado. Y tenemos agentes bilingües de diferentes nacionalidades, venezolanos, guatemaltecos, para que le puedan ayudar. Mexicanos, en este, ¿no? Proceso. Tenemos mexicano, colombiano, hondureño. ¿De Costa Rica? Exacto, de todo lado, de verdad, sí, afortunadamente es un equipo maravilloso, están muy bien preparados nuestros agentes, todos licenciados, o sea, saben realmente lo que están haciendo, entonces solo denos el placer de poderlos colaborar, de poderles ayudar. Y con mucho gusto estamos para servirles. Perfecto. Bueno, pues ahí quedó la información. Y yo, nada, me despido agradeciéndole a Carla,
a Ana María que estuvieron con nosotros este viernes. Y recordarle a toda nuestra gente que todos los viernes vamos a estar por aquí con PRMG One. No sabemos, a lo mejor viene nuevamente en algún futuro Ana María para que nos hable más acerca de las pólizas de seguro, que es un tema muy, muy importante. Exacto. Y recordarles que si tienen alguna duda pueden mandar sus preguntas al 615-992-1640. Nosotros se las vamos a hacer llegar a Carla, o pueden comentar en el Facebook Live, ya sea para Carla o para Ana María, para cualquiera de las dos, que sea la pregunta, nosotros se las vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias. ¿Y qué van a hacer el fin de semana? Ay, ya te iba a preguntar yo a ti primero. Sí. Yo trabajar, ya sabes, yo trabajar todo el tiempo. Igual, trabajar y pues disfrutar, limpiar. Anita, nos toca, ¿cierto? Pues yo pienso que estar en casa, la verdad. Así es. Ha cambiado mucho, parece que todo el mundo olvidó que seguimos en pandemia y yo prefiero estar en casa todavía. Sí, sí, uh-huh. Sí. No, y aparte el clima está perfecto para estar en casa ahorita así también. Así es, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, pues a toda la gente, a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, a todos los que nos escucharon a través del Jefe Informa por el 105.3 FM. Muchísimas gracias, y también a toda nuestra gente que nos está viendo a través de Facebook Live por nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Yo me despido, yo soy Alex Gantes, pero siga en sintonía con nosotros a través del Jefe 105.3 FM con todo el poder. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.